Uh, gracias. Uh, hoy en día oímos mucho en el Consejo acerca de, de Siria, correctamente, pero mucho menos de, en tanto a Yemen. Quería saber si usted puede decir qué piensa usted de esa diferencia en tanto a double standards, o no sé cómo decir eso en español, y, y en inglés. You, you seem to you seem to say that that the North has too many positions, uh, high positions in the UN. And I just wanted to make sure: Are you referring currently peacekeeping, de, the political affairs, and OCHA are all controlled by U.S., France, and the UK? Is that something that you're referring to? And what would you like to see done about it? Thanks. Sí, Fíjese, nosotros estamos en contra de los conflictos armados. El uso de la guerra se riñe con la política exterior de un país. porque la política y las relaciones internacionales deben justamente regirse por la carta de las Naciones Unidas y como hemos dicho por toda la andamiaje internacional jurídico que regula las relaciones internacionales en términos de amistad, de cooperación, de respeto. Cuando nosotros vemos los conflictos armados, sabemos que estamos en su origen viendo una violación al derecho internacional. Y por eso hemos apoyado en todos estos conflictos Siria, Yemen, hemos apoyado las gestiones de los representantes especiales enviados por el secretario general, que a través del diálogo político, que a través del diálogo diplomático puedan superarse todas estas diferencias. Pero lamentablemente vemos como en el caso de Siria, específicamente, lo que se busca es delegitimar la voluntad del pueblo sirio y la desintegración territorial, todos violatorios del derecho internacional. Y por eso nosotros hacemos un llamado a que la solución de estos conflictos armados se dé por la vía política. Sabemos, como lo dijimos en la intervención, que en este momento el grupo de países que está abordando las negociaciones para la búsqueda de una salida pacífica en Siria está en trámite y nosotros apoyamos las gestiones, como dije, no solamente del enviado especial del secretario general. La posición que Rusia ha mantenido en este conflicto, que es una posición de respeto a la soberanía de Siria. Cualquier solución debe pasar por el respeto a la soberanía, debe pasar por el respeto a los asuntos internos de los Estados y principalmente una solución pacífica. Eso es lo que queremos: paz para el mundo. Una complicación en la región, pues, tiende también a amenazar al mundo entero. Y ya habíamos dicho hoy existe la amenaza de que el mundo padezca una guerra permanente, y tenemos nosotros aquí la responsabilidad, desde el consejo de seguridad, de abogar con toda nuestra fuerza y por todos los medios por las soluciones pacíficas. we are against armed conflicts in the world. Um, the foreign policy should be ruled by the united nations and legal, other legal instruments and based on friendship and cooperation among countries. We believe that conflict, the armed conflicts, are a clear violation of international law. And this is why we, in this case, we support the efforts of the Special Envoys of the Secretary General and in, in order, and everything they do to uh, protect and to solve the conflicts. Because all these conflicts, in the end, what will accomplish would be to disintegrate the states. So we call for we call for, the, uh, so for a peace political solution. And the dialogue for the political solution of conflicts in 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 states that are at war. Um, and as a, we also support the efforts of a group of countries that are trying to find a peaceful solution in Syria, and we support the position of, of Russia, which respects the sovereignty of of Syria and is supporting the non-intervention. And what we all want, in the end, is peace for the world. Because a single conflict in a state, in a country, will end up by affecting the rest of the world. We, uh, we, ha we have the responsibility to, re to protect the world and to bring peace and to protect the peace and inter international peace and security in the world. Thank you. Thank you.